Agora.com hoy pues se dispuso de verdad hacer un recorrido por los canales de televisión, o bueno, algunos de ellos, y estamos con la gente de La Brújula, que estrenan hoy nuevo animador, así que eso. Vamos a ver. Que la gente animada claro. ¿No? Bueno, ya va, vamos a hacer aquí ya, Pedro. Aquí estoy. Mira, tú sabes que la gente quiere darle la patadita de la buena suerte o la nalgadita de la buena suerte. ¿Será que usted la quiere dar? ¿Será que le da? Pero alguien tiene que dársela para que comience con ánimo. ¿Será que la vamos a la vez suavecito? Sí, sí, pero en un ratito. ¿A mí también? ¿Un ratito? Ah, ok. Se tiene que decidir, acá hay muchos hombres que quieren dársela. Pero Mari la va a hacer para que no se peleen los caballeros. Bueno, está bien. Ninoska Vázquez. Ahora también tú, para que saludes a toda la gente de Nahuara.com. Bueno, muchísimas gracias por este recibimiento, pues mejor recibimiento que este no puedo haber tenido con la gente de Nahuara.com, que siempre ha estado apoyándome a lo largo de la carrera. ¿Y qué tal te sientes con este nuevo reto que asumes hoy dentro de pocos minutos antes de hacer esta entrevista, por supuesto? ¿Qué tal crees tú que me siento? Ay, Dios mío, miren. ¿Se ven bien? ¿Será que ustedes, ellos van a ser pareja y ustedes dos de otra? ¿Cómo? Pero es imposible porque eso para mentir. ¿Contigo? ¿Yo? No, sí. Miren, Mauro. Pierina. Cuéntenme, ¿cómo se sienten? Bueno, muy contento con la inclusión de Ninoska, verdad que nos sentimos sumamente alegres, felices. Además que hay mucho color en este rediseño de la escenografía, lo cual se traduce en el ánimo y en las ganas de sonreírle a toda la gente que está viendo programa de televisión siempre a las 6 de la tarde. Por supuesto que sí. Bueno, yo súper feliz, están viendo todos los colores. Yo también me vine muy colorida, por si no lo han notado, ¿verdad? Sí, yo me yo por si acá. Yo fui la que me puse de acuerdo y mira. Más o menos, sí, yo soy la desubicada de aquí, mira, no importa, por si me pierdo, uno nunca sabe. Pero bueno, súper feliz de estar un año más con la familia de Premar Televisión, con este equipo maravilloso que es La Brújula. Y bueno, con muchos ánimos para todos ustedes este 2014 renovados. Miren, muchachos, y cuéntenme, hablando de esa renovación, ¿qué secciones vienen? Por ahí me contaron que van a estar ahorcando a los artistas, sí. ¿O es eso? El ahorcado farandulero es el juego que hacemos siempre, ¿no? En la escuela, el ahorcado, pero esta vez veremos si los famosos pasan o no la prueba por su comportamiento en la farándula, en el arte o de pronto en el escándalo. Así que la gente en su casa pendiente con el ahorcado farándulero. Así que Nino, o la de hoy está bien, que es Noaki Batista. Vamos a decir, mira, y el talento regional también puede que claro, lo ahorquen. También, hay muchos. ¿Qué otra sección viene por ahí, Mauro? Mira, yo te vamos a ahorcar mucho, ¿viste? Porque se enreda la cuerda de ese pelero, ¿ah? No puede ser. Hay que cuidarte, ¿oye? Te da la envidia, ¿no? Eso es verdad. Tienes toda la razón. Yo no sé lo que es eso. Mira, otra es la mesa farandulera. Son temas los cuales están en el tapete. Por ejemplo, los invito a que el día de mañana los sintonicen porque será el Día Nacional del Cine. Así que pendiente, porque eso será un tema bien interesante, porque hay mucha gente que le gusta o le ha encantado el cine hasta ahora. Y esperemos que siga así de excelente. Entre ese, más temas. Mira, y además de que toda la gente que está en la calle, ¿verdad? Muy pendiente, porque la cámara de La Brújula lo puede captar con muchísimas preguntas que vamos a estar allí haciendo encuestas, bueno, de todo, así que muy pendiente en la calle, que vamos a estar allí pues haciendo muchas entrevistas. Que bueno, y antes la patadita se la damos fuera de cámara, pero se despiden ustedes entonces de las cámaras de Nahuara.com. Inviten a toda la gente entonces para que vea de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, como es tradicional, ¿no? Así claro. Es, gracias a Nahuara.com, que siempre son amigos de La Brújula, así que llamarnos, a escribirnos el Twitter para que vean La Brújula en esta nueva temporada de 6 a 7 con más sorpresa. Y como dije, este año es farándula de la buena y bien buena. Aquí está Ninoska. Bueno, ahora por supuesto, tienen que seguir escribiendo, @ Los Brújulazos, siempre estar pendiente con todos los temas que vamos a estar hablando, y pues que sintonicen La Brújula porque esta temporada viene renovada. Bueno, nos despedimos de nuevo. Chao. Chao. Saludos.